tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Bueno, que nos acompaña una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Como lo hemos dicho durante esta semana, hemos querido conocer a profundidad cómo esta situación de emergencia debido al clima está afectando a los hermanos países de la región, y este día queremos centrarnos principalmente en Honduras. Hoy quiero darle la bienvenida muy calurosamente y agradecido desde ya, por supuesto, a una colega, Xiomara Orellana, de Diario La Prensa, quien se encuentra hasta allá en Tegucigalpa, pues cubriendo, ¿no?, y trabajando desde ya. Xiomara, primero que nada, muchas gracias y buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos y compartir con ustedes las historias que se están viviendo a raíz de estos fenómenos naturales, y un saludo a los salvadoreños, un pueblo hermano para nosotros. Muchísimas gracias, claro que sí. Quiero recordarles que estamos completamente en vivo y por supuesto agradecemos a todas las personas que desde ya están compartiendo este contenido que estamos haciendo para ustedes. Xiomara, es preocupante ver las imágenes, ¿no? Ya sabemos que se disipó la tormenta Iota, pero hay muchos focos de humedad, todavía están generando muchísima lluvia, y ya sabemos, pues, por las noticias que nos llegan y otras personas con las que hemos podido platicar, que Honduras ha salido bastante afectado. ¿Por qué no nos ayuda a entender, por qué no nos pinta primero, por favor, un panorama de qué tan grave ha sido el impacto? Bueno, lo resumiría en una palabra diciendo que ha sido devastador. Tenemos la zona norte completamente anegada, o sea, el embate de ETA ya mostraba una fragilidad en este sector, y Iota como que vino a acentuar aún más la enorme vulnerabilidad de un país golpeado. En este momento, zonas que habían sido inundadas de nuevo están llenas de agua. Zonas que no fueron inundadas con ETA ahora están llenas de agua. Hay interrupción en varios puntos carreteros que conectan a diversas ciudades. Son más de 3 millones de personas los afectados con este fenómeno. Estamos hablando que hay 745 comunidades que están afectadas por el paso de los huracanes. Son más de 200.000 hectáreas de cultivos perdidas. Y bueno, el panorama, ¿para qué decir más? Y estamos contando también los muertos, porque Iota está dejando mucho más daño que ETA, y solo ayer se contabilizaron 14 personas soterradas, porque ya la saturación de los suelos con el agua está pasando factura, y estamos ahora también enfrentando derrumbes, deslizamientos, los saludos de tierra que han caído y que en este caso se han llevado familias completas. De zonas donde no estaban dentro de los lugares de riesgo por el paso de Iota, pero que con la cantidad de agua que ha caído ha afectado, y esto ha originado pues que estemos en esto también. No hay un panorama real ahorita ni cifra oficial para decir cuántos puentes cayeron, cuántos puntos carreteros están obstruidos, porque hay zonas donde no se puede llegar simplemente. Hay zonas que si no es helicóptero no hay manera de accesar. Hoy en la mañana hubo un rescate de 7 policías militares que en sus tareas para evacuar gente que se había quedado encerrada por cuidar las pertenencias, ellos quedaron atrapados porque de repente llegó una crecida y la única manera de salvarse fue subirse a un árbol. Fue hasta que un helicóptero llegó y lo rescata que logran salir. Así está el panorama, y hoy estaba más preocupada porque pese a que las lluvias cesaron, nos está viniendo el caudal del río Motagua desde Guatemala, y esto wow, viene a inundar nuevamente las comunidades donde el agua ya estaba bajando. Entonces, la alerta en el país sigue, la situación es dramática, y se ocupará mucha ayuda y también mucho tiempo para reconstruir totalmente el país. ¿Hay un estimado, Xiomara, de cuánta gente está aislada, como me acaba de mencionar? ¿Si se puede, mira, de algún modo estimar? Son más de 1,000 personas, pero no hay una cifra real porque como todo
la gente no sabe, porque mucha gente, a pesar de que estaban anegados, inundadas sus casas, se quedaban para cuidar, porque aquí ha habido una combinación de grupos delictivos como maras y pandillas también en territorios, que aprovechan las circunstancias de que las familias salen para llevarse algunas pertenencias. Entonces esto ha originado que mucha gente no quiera irse por cuidar eso. Pero ya ahora están viendo que la situación es bastante crítica y que realmente la vida es lo primero. Quiero que me ayude un poco, Xiomara, porque desde aquí tal vez es un poco difícil entender o medir la capacidad del Estado para responder a una emergencia de este nivel. ¿Qué tan confiable es, digamos, que con los recursos que tiene el Estado disponibles en este momento, el Estado hondureño, va a poder responder por lo menos a los primeros días de la emergencia en lo que tal vez se coordina la ayuda de la comunidad internacional? Bueno, primero, en el sistema de alerta y prevención, creo que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en Honduras aprendió la lección con ETA, que no la hubo. Esta vez sí hubo más trabajo de prevención, de alerta, de evacuar temprano, pero paralelo a eso también hubo mucha desobediencia de la población para acatar las disposiciones. Incluso estuvimos saturados de mensajitos por las redes telefónicas donde informaban hay lluvia, peligro de deslizamiento, cosa que nunca antes se había visto. Se hizo con IOTA, no con ETA. Pero la capacidad de respuesta financiera, se han distribuido fondos a las 298 alcaldías del país para IOTA. Pero la gente no está confiando mucho en el nivel de respuesta que pueda tener el gobierno. No hay confianza, y más sin embargo hay un fenómeno en esto, y ha sido la enorme solidaridad que el mismo pueblo hondureño está dando para los hermanos afectados, y esto es lo que está contribuyendo. Ayer justo la embajada de Estados Unidos hacía el anuncio de una donación que va tanto para Guatemala, Nicaragua y Honduras de 17 millones de dólares iniciales, de los que corresponden 8.5 para Honduras, pero eso es algo pequeño porque hay tanta necesidad. Es que prácticamente reconstruir completamente las ciudades, es gente que la vas a ver en las franjas de los bulevares y en las calles y en gasolineras, en la calle, acampando con un plástico. Es una situación, un drama, y sabemos que viene un nivel de pobreza extrema, una situación económica complicada y un alza también en los índices de delincuencia. Entonces, atender todo esto es bastante fuerte. Ahorita solo se ha tenido respuestas de países como el de ustedes, donde, bueno, aparte de la ayuda que mandó el presidente de ustedes, también hemos tenido colaboración de Cruz Verde Salvadoreña y otro grupo de rescatistas y personas particulares que han llegado de Colombia, que han mantenido un contingente de protección civil en el apoyo para las tareas estas de prevención, y Estados Unidos con su Comando Sur, que ha ayudado mucho en esto. Se está esperando un barco que Inglaterra está enviando de ayuda para Honduras, y no sabemos, creemos que habrá mucha más gente que va a proveer, incluso organismos financieros como el BID, el Banco Centroamericano. En fin, yo creo que esto apenas empieza. Creo que ETA no se visibilizó tanto porque en ese momento justo estaban las elecciones en Estados Unidos, pero sí, creemos que con el huracán IOTA la situación es diferente y contaremos con respuesta. Pero la gente quiere que esa respuesta sea manejada por un comité ejecutivo o algo, por la falta de credibilidad que hay en el gobierno. Quisiera preguntarle también, Xiomara, por la experiencia, ¿no? El Salvador no es extraño a este tipo de desastres. ¿Existe algún punto, una zona que pueda ser tal vez como el símbolo de la tragedia, donde, por decirlo así, la zona cero, donde la afectación es mayor? Y si nos puede dar detalles precisamente de esa zona. Cómo no, es el Valle de Sula, pero específicamente el municipio de La Lima Cortés, donde no sé si tú pudiste observar, ayer circuló un video de cómo está el aeropuerto Ramón Villeda Morales, el aeropuerto internacional, completamente inundado. O sea, habilitar este aeropuerto va a tardar mucho tiempo, y eso te da una muestra de, en algunos lugares solo los techos ves, o sea, no hay más. O sea, en La Lima
es una de las ciudades, la ciudad del banano, donde hay plantaciones de banano. Sí. Esa ciudad hay que reconstruirla completamente, o sea, ahí todo se perdió. En esa zona se concentra también el digamos la mayor cantidad de fallecidos. Mira que eso es algo interesante. Sí, de esa zona han sacado algunas personas que resultaron ahogadas y que hasta que bajó el nivel del agua se pudo detectar. Pero es este momento y aún no tenemos un registro oficial de cuántos muertos son. Sí hay una lista grande de desaparecidos, pero no sabemos dónde están. Como el agua corrió, no sabemos si estos van a aparecer en Guatemala o dónde. Porque ha sido enorme la tragedia, o sea, te estoy hablando que hubieron ríos que tú pasabas por un puente y lo mirabas como que estaba a unos 30 metros abajo el agua corriendo, y en un momento que esos ríos subieron y pasaron las planchas y botaron los puentes, es para que te des una magnitud. Wow. De cómo creció el agua. Qué tremendo. En este momento, ¿en qué se concentran las actividades de rescate? Es decir, ¿ya hay condiciones para digamos, por lo menos comenzar a acceder a estos puntos donde usted me decía que las, pues lo que no se sabe, pues en realidad cuánta gente puede estar ahí debajo todavía de todavía los techos, no, el lodo? Porque te estoy comentando que aún el agua está alta. Y uh-huh. Anoche que había bajado un poco en alguna de las zonas, la gente hoy quería llegar y la sorpresa fue que en minutos el agua volvió a subir, porque vienen los caudales de los ríos de la región de Occidente, más lo que está cayendo de Guatemala, y está elevando de nuevo el nivel. Entonces, calculamos que hasta dentro de unos 2-3 días podría bajar y poder ingresar para ver cuál es el escenario que se encuentra tras el paso de este huracán. Existe cierta, digamos, patrón en este tipo de eventos. Se sabe que son las personas más vulnerables las que tienden a salir siempre más afectadas. Ahora, debo señalar que me resulta bastante extraño, y desde que vi la noticia pues me dio mucha curiosidad, ¿cómo es que termina afectado el aeropuerto? Tal vez no estaba construido en la zona adecuada, ¿o qué pasó y qué falló ahí en la zona del aeropuerto? Ya, realmente se expandió más la zona de riesgo, porque incluso zonas residenciales que te las vendían en los bancos como zonas no inundables están llenas de agua. Entonces esto es el precio del mal manejo del ambiente, ¿verdad? Esto ya es el cambio climático en sí, que aquí ya no puedes decir estoy en zona segura, porque ya no sabes. Si no te llega el agua, se te derrumba. Entonces nadie sabe dónde se está parando. Hemos llegado a ese nivel por la destrucción al ambiente. Entonces el aeropuerto, la base aérea que está ahí cerca también está inundada. Y entonces te das cuenta que ya no podemos hablar que solo a los pobres les llega esto. ¿Existe de momento algún esfuerzo coordinado, más tal vez fuera de la parte oficial, no del gobierno, sino algún particular, esfuerzos coordinados para llevar ayuda a las personas? Y le pregunto esto porque, como bien lo he dicho, El Salvador no es extraño a estos fenómenos, a estos desastres, y ya aquí hay mucha gente tratando de organizarse de nuevo, ¿no?, para poder tratar de enviar un poco de ayudas. ¿Conoce usted de algún esfuerzo en este aspecto? Sí, la Cruz Roja Internacional está canalizando las ayudas que puedan venir de los países. De hecho, Suecia ha sido una de las que todo se está canalizando con ellos como un veedor para garantizar que la ayuda llega donde tiene que llegar. Entonces ellos han sido como el símbolo para canalizar esto, y hay otras ayudas que la gente, por ejemplo, de países vecinos como ustedes, viene directamente y se va porque quieren ver en sitio cuál es la realidad de lo que está aconteciendo. Yo me quedo corta en contarte, es que estar en esa zona realmente te cala. Una pregunta, Xiomara, y es siempre difícil saberlo en esta situación, pero ¿qué tanto se ha visto afectada la niñez hondureña directamente por este fenómeno? Sabemos que cuando hablamos de familias, por supuesto que ahí van los niños, ¿no? Pero
y es lamentable, pues, porque se debe esperar también víctimas mortales en niños, entre las víctimas mortales. Sí. ¿Cómo ha afectado esto a la niñez ahora? Ha afectado de varias formas. Uno es, por ejemplo, los soterrados de ayer, hay dos niños, uno de 2 años y una de 15 meses, que quedaron sin mamá y sin papá. Ese es uno de los escenarios. El segundo escenario es que muchas de las familias que han sido llevadas a los albergues que se habilitaron, han habido ya registros de menores abusados dentro del albergue. A esto se suma la infiltración que a veces se da en estos lugares para reclutar menores para delinquir, ¿no? Entonces te topas con un montón de situaciones que, aparte de lidiar con la emergencia, hay que estar con ojos puestos en varias cosas a la vez. Entonces te estoy hablando que es una situación bien conflictiva, y desde que se conoció que se había abusado de dos menores en un albergue en San Pedro Sula, la gente ya no quiere ir a un albergue por miedo. No quieren exponer a sus niños y prefieren quedarse en la calle, en un lugar donde ellos los pueden ver. Entonces así está la cosa. Por eso es que tú ves en los bulevares, bajo los puentes, gente que se ha instalado y que esa es su casa ahora. ¿Y cómo se ha logrado, si es que se ha logrado en realidad, cómo se está manejando esta emergencia que se ha impuesto sobre la emergencia que ya se tenía, ¿no? Que es la del COVID-19? Ese es otro tema. No hay distanciamiento, no hay medidas de bioseguridad porque no hay ni agua. O sea, está luchando con eso, la gente no está usando mascarilla, y lo que se espera es que más o menos en 1 o 2 semanas tengamos un rebrote de COVID altísimo. Entonces es urgente también eso, el cuidado para prevenir el COVID. O sea, estamos atacados por varias pandemias en el país y es una situación bien dramática, dura, no sabemos qué va a pasar. Ahorita pues el mayor daño está en la zona norte, pero también aquí en la región central ya tenemos familias que fueron evacuadas, porque como, no sé si conoces Tegucigalpa, pero Tegucigalpa es montañoso, sube y baja, entonces hay áreas altas que ahorita están en peligro de deslizamientos y están evacuando gente. En la región sur ya se empiezan a ver daños, y en la región oriental. Entonces al final ves que es todo el país, o sea, en diferentes maneras las emergencias son diferentes en cada zona, pero al final todos estamos pues con una exposición enorme. ¿El gobierno ha comunicado cuáles son las prioridades en las que está atendiendo la emergencia en este momento? Y muy particularmente se lo pregunto por el tema de la seguridad, porque sin duda el que la gente esté con miedo de llegar a los albergues, precisamente por, no solo por el tema de las violaciones que ya nos mencionaba, que es tremendamente triste, sino además por el hecho de que si hay pandillas, digamos, grupos de delincuentes que se están aprovechando además de la situación, eso empeora todo. Exactamente. Lo que han hecho es poner como 1 o 2 policías en cada albergue, pero la gente está tan polarizada y tan incrédula, o sea, desconfiada, que ni eso te da carta de garantía, porque al final ven que se superan por los malos, por decir algo, ¿no? Entonces, como te digo, aquí cada quien, su ley es cuídese usted y cuide su familia. Así está la situación. Y ahorita, pues, hay albergues, muchos se quejan porque no le llevan alimentos, no hay agua, pero aquí viene la ayuda de iglesias, de organizaciones que están llegando a cada albergue a llevar, o se están yendo a los puentes, o están yendo a los bulevares para atender a la gente. Entonces, como te digo, ha sido una solidaridad extrema y eso es lo que ha paliado un poco, pero no ha habido todavía, como que yo te digo, un ordenamiento para ver. Se anunció que se iban a comprar unos kits para atender a los de ETA en aquel momento. Pero ya la gente dice, ¿se va a destinar realmente ese fondo para suplir o comprar de verdad estos kits? Entonces hay mucha duda y bueno, se espera que ojalá ahora sí se organicen bien, porque la cantidad de gente que está en la calle, como la que está en albergues, es altísima, o sea, es bastante. ¿Considera usted como... bueno, principalmente como profesional, ¿no?, del periodismo, de las comunicaciones, que se tomaron las medidas preventivas
para Iota, tal vez en este caso lo que se debía hacer se hizo antes del golpe de este fenómeno? En Iota sí. Yo sería mentirosa si dijera que no, pero sí se vio que aprendieron la lección que ETA dejó, de que no hubo un trabajo preventivo, un trabajo de alerta. Esta vez sí se vio. Y aquí se chocó, como te decía al inicio, con la desobediencia de la población, porque estaban preocupados cuidando los bienes materiales. Al final, pues, ves que la prioridad es tu vida. Sí, entiendo. Muy bien. Usted me ha repetido varias veces y creo que he querido dejar un poco esto para el final, pero ¿por qué se ha apoderado la incredulidad, la desconfianza de los hondureños y por qué se siente, por qué resiste incluso ante una situación como la que ha generado Iota? Porque cuando comenzó el manejo de la pandemia con el COVID en el mes de marzo, afloró la corrupción de una manera abismal, al grado que se destinaron miles de millones de lempiras para compras. Por ejemplo, aquí es simbólico, los hospitales móviles, 7 que tenían que llegar para ubicarlos en las 2 principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, y el resto para las regiones del país. En este momento solo hay instalado 2, se supone que uno está operando, 2 más que llegaron y que se están ubicando en las regionales, 3 que vienen en barco, han pasado 8 meses y la gente dice, ¿y dónde está el dinero? Ese ha sido un eslogan que usó la gente. Entonces, a raíz de eso, piensan que cada emergencia que hay se usa para que se dirija a los bolsillos de unos pocos, pero no realmente a la necesidad de un pueblo. Entonces, te ves que al día... Ahora ya ni sabemos cuántas pruebas se hacen de COVID en el país. Antes sí, había una cadena, nos decían. Pero en las últimas, lo más que se hace son 500 pruebas diarias. ¿Cómo vas a saber por dónde va el COVID? Si hay una oleada, el segundo oleada, no sabemos nada. Y ahorita menos. Entonces, es una situación bien complicada. Y eso generó la desconfianza para que nos hablen de manejo de fondos. Imagino que no es el único caso. No, es que fueron compra de mascarillas, equipos de bioseguridad, son varios. O sea, las líneas de investigación que se tienen en la fiscalía, y ese es otro tema que empezó desde la compra de los hospitales, siguió con las mascarillas, donde se ven como proveedores, diputados. Entonces todo eso te genera un montón de cosas y hasta ahorita no hay nadie detenido por ese tema. Entonces la gente está que cuando hablan de que un gobierno va a dar un dinero, piden por favor que no lo manejen, manéjenlo ustedes, o sea, por lo que ha pasado, o sea, los malos antecedentes de lo que ha venido ocurriendo. Y hay una investigación, entiendo que usted me mencionó a la fiscalía, intuyo sí. Que hay una investigación andando entonces. Sí, hay una investigación, de hecho han rendido ya declaración de la ministra de Salud, la ministra de Finanzas, Inversiones Estratégicas, que es el ente encargado del manejo o compra de los insumos para la emergencia por COVID. Pero no ha pasado de eso, de una declaración. No hay un requerimiento fiscal que diga, ok, hoy sí ya va una acusación formal. Entonces, y con los huracanes, todo el mundo cree que ya se olvidó la investigación del COVID. Así están las cosas. Se entiende. Para ir cerrando un poco, Xiomara, quisiera preguntarle, ¿cuál es la condición en que se encuentra de momento, por ejemplo, las telecomunicaciones, el servicio de energía eléctrica, el flujo también de agua potable y esas cuestiones más básicas también, bueno, y las carreteras, ¿no? El transporte, para poder hacer llegar la ayuda a los lugares más necesitados. Bueno, hoy se habilitaron los aeropuertos, tanto aquí en Tegucigalpa como La Ceiba y Roatán. También el ferry en Roatán para comunicar de las islas de la Bahía a La Ceiba. El aeropuerto de San Pedro no tenemos ni idea cuándo va a funcionar. En el tema de energía eléctrica, anoche comenzó a llegar a algunas zonas. Hay otras que todavía continúan sin energía. Servicio telefónico ayer en el norte no había.
creo que hoy se empezaba a habilitar. Y el agua, pues, en esas zonas es un problema serio a vencer, porque no hay, o sea, la red fue dañada increíblemente y mientras las aguas no bajen, está como cuesta arriba, por decir algo, que en poco tiempo esto se habilite. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Y el sistema educativo cómo ha recibido este impacto? Bueno, como ya con el COVID estaban a nivel de en línea, a raíz del anuncio de que venía el huracán, se suspendieron clases, y ayer pues también siguen suspendidas porque hay zonas donde no hay señal, o sea, no hay energía, no hay internet. Entonces esto sigue suspendido hasta segundo aviso, pero como estábamos en la fase de casi terminar el año, creo que al final alguna medida van a tomar. Entiendo. Xiomara, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha concedido ahora. Definitivamente es importantísimo poder conocer, ¿no?, la visión de periodistas como usted sobre cómo está sobreponiéndose, ¿no?, nuestros hermanos hondureños sobre esta tragedia que bueno, de indirecta o directamente en realidad nos afecta a todos, ¿no?, porque claro, se siente desde allá el sufrimiento. Así que desde ya, primero que nada, muchísimas gracias y también mucha suerte en su trabajo. Por favor, gracias. Manténgase segura también y por favor traslade desde acá, desde Cronio SB, hasta todos los hermanos hondureños nuestra mayor solidaridad. Gracias, yo solo quiero tomarme un tiempo para agradecer a todos los salvadoreños que nos han dado sus muestras de solidaridad. Nosotros, yo vengo de una zona en el occidente de Honduras que cuando era niña, mis influencias de televisión y todo eran salvadoreñas, porque era la única señal que llegaba allá. Entonces escuchábamos radio y mirábamos televisión de El Salvador. Y yo creo que yo me aprendí primero el himno de El Salvador que el de Honduras, increíble. Entonces guardo un cariño muy especial por ese país y solo puedo decirle gracias a todos. Bueno, sí, todos los salvadoreños somos hermanos, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Xiomara. Gracias a ustedes. Buen día. Amigos y amigas internautas, esta es la situación. Ya nos lo contaba pues la colega de cómo están viviendo nuestros hermanos hondureños esta dura situación que ha dejado primero la tormenta Eta y ahora la tormenta Iota, que ha venido pues a dejar todo, a empeorar todo lo que ya estaba bastante mal. Así que bueno, el llamado primero es para la solidaridad. Quienes puedan hacer algún tipo de donación, por favor, adelante, hágalo. Sabemos los salvadoreños muy bien de qué se tratan esas situaciones porque las hemos vivido en el pasado, así que solidaridad no nos hace falta. Agradecemos, por supuesto, a quienes han estado en sintonía con nosotros y a quienes compartieron este mensaje. Volvemos mañana con otra nueva emisión de El Salvador Today. Será hasta entonces.